Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, and too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You the house. So when you come in, you see the living room. Little peen peen right there. Little peen peen, little baby. So cuando entran a la sala, ahí está la tele y donde ponemos todos los juegos de Daniel. Y aquí tenemos a la piñita cuando se acuesta a dormir. Son los sillones nuevos que agarramos. These are the new couches. The couches that we got. That's little piñita, bebé. We have a surround sound. Our TV is Roku. And our surround sound is also Roku. That's the base. And then there comes with two little speakers here. And it also comes with that bar that's right there. How much was it, babe? Like 500 for the surround sound? I think so. Like 500. And for the TV, it was like 300 or something like that. And then you come this way, and this is our kitchen, a clock. I have put these right here because when I talk to my grandma, I like that they see something behind me. Puse esos cuadros ahí porque cuando hablo con mi abuelita y con mi mamá, para que miren algo atrás de mí, sino porque a veces no tengo nada atrás de mí. Y este es nuestro refrigerador. Cuando fuimos a Nueva York, la piña, Daniel, mi niece Alicia, mi brother-in-law Andrés y mi hermanito Santiago. Todavía no tengo fotos de Junior, ni de Joselito ni Jesús. Y eso no es mi culpa, es la culpa de mi mamá. Esta botella me la regalaron el día de mi cumpleaños, pero estaba embarazada y no me la puedo tomar. So está totalmente llena esperándome hasta que me alivie. Aquí tengo maruchanes, siempre maruchan, porque a veces uno se ahueva y no quiere hacer de comer. Y también tengo estos picas que son dulces chilosos. Always gotta have maruchan because you know you're always lazy and stuff. There's my microondas. Y luego tengo mi arroz, mis azúcar. Aquí es donde hago de comer. Aquí está donde lavo los trastes. Y no se ve aquí bien. Aquí lavo los trastes. Me gusta cuando vimos el apartamento. Sorry, se me olvidó el español. Cuando vimos el apartamento, me gustó esto porque para lavar pues, está medio chido. A mi hermano le gustó porque dice que el agua está muy recio, muy fuerte que diga. Pero bueno, está chido. A mí me gusta. Y luego aquí, nunca lavo ahí porque no me gusta. Siento que no se lavan bien. Y hoy aquí, cuando compramos el apartamento, yo pensaba que esto iba a ser un para poner la comida y no, es el boiler. I thought it was gonna be like a place to put the food, but it's the boiler. So annoying. And then we keep walking this way. This is our room. Esas son todas las cosas que nos dieron el día del anuncio del bebé que iba a ser niño o niña. Se lo regaló a mi mejor amiga Yadira. Después poner la ropa del bebé ese día también. Aquí está toda la ropa de Daniel. Y este lo tendríamos que poner para arriba, pero no
habíamos puesto. Ah, esta es mi cama. Ese es el diploma de Daniel. Para que vean que sí se graduó y sí tiene sus associates. Y ahí está el closet. Aquí es donde se acuesta Piña. Aquí está la ropa de Daniel del trabajo. Aquí es donde se acuesta Piña. Pero la tengo cubierta porque si no llora en la noche. Y esta es mi almohada de cuando me duermo porque tengo todo. Baño. Y me peso yo. ¿Cuánto peso ahorita? Vamos a ver. Peso 121. Baño. Soy yo. Panzota. Y sí, este es donde me maquillo. Y ya, pues ya es toda la casa. Aquí sí, mam. Esto es la casa, mam. Yeah, esto es la casa, sí, un bebé. ¿Quién es la bebé de mamá? Mama. So yeah guys, that was the tour of my house and that was basically what we did this weekend. So this is where I'm gonna close out the video. Thank you guys for watching and for enjoying this Tuesday with us. What? And bye. Bro.